Bueno, amigos, hoy nos vamos a encontrar. Ustedes dirán, caramba, pero ¿qué pasó? ¿Se encogió el Cabildo del Son? No, es que esta es una versión del Cabildo del Son para tiempo de coronavirus. Entonces, aprovechando que tres amigos que vivimos relativamente cerca, pues bueno, nos hemos dado cita aquí y a un metro de distancia cada uno, ¿verdad? Conservando todas las reglas que hay que tener, queremos llevarle un poco de música a su casa. Ustedes, ahí desde sus hogares, disfruten la música, estén en paz, tranquilos, sin contaminación, que nosotros, no se preocupen por nosotros, que nosotros esperamos porque pase todo esto para encontrarnos de nuevo. Bien, vamos a hacer una versión aquí en plan cañón corto de este tema que ustedes han oído que nosotros tocamos, que es de Juan Francisco Pichardo Campier, un compositor dominicano que vivía en Santiago de Cuba y compuso muchas canciones al estilo de la trova santiaguera, este tema muy conocido que se titula Ojos Malignos. Dice así. Las miradas de tus ojos son tan sutiles que penetran en el alma de quien las mire, y como soles irresistibles son sus destellos que no puede uno mirarse en ellos, que no puede uno mirarse en ellos. Mas como sabes que tus miradas tienen hechizos, miras con imprudencia y maleficio. Ay, no me mires, no, a los ojos, porque no quiero que tu mirar penetrante me deje ciego. Que tu mirar penetrante me deje ciego. Como sabes que tus miradas tienen hechizos, miras con imprudencia y maleficio. Ay, no me mires, no, a los ojos, porque no quiero que tu mirar penetrante me deje ciego. Que tu mirar penetrante me deje ciego. Yo siento un frío, me da temblores, me vuelvo loco. Mujer, no me mires tanto, que hay vistas que tu mando. Oh.
porque tu voz me arrulla. Ya invita que tu mango. Ya invita que tu mango. Ya invita que tu mango. Cuando me miras, yo siento un frío. Bueno, estamos aquí en familia, están presenciando algo único, porque prácticamente esto para nosotros es una descarga. Tenemos unas orquestaciones para esto con mucho más músicos y tenemos que estarnos atrayendo y pensando en cómo voy a suplir a la trompeta, a la voz que falta, en fin. Con lo cual, esto es una descarga. Estamos aquí sentados en la sala de su casa, descargando, inventando para que la pasen bien, ¿verdad? Venga, entonces, tal vez puedan hasta animarse y cantar esto un poquito con nosotros, porque es una canción bien conocida, que ya forma parte del repertorio prácticamente de todos los cubanos y de una buena parte del mundo. Canción, la poesía de Nicolás Guillén en esta versión de canción. Se titula entonces De qué callada manera, porque tiene la música de Pablo Milanés. Dice así. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre en un callando? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual, que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre en un callando? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual, que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Como si fuera la primavera, yo muriendo. Como si fuera la primavera, yo muriendo.
paso como si fuera la primavera, yo muriendo. Me late fuerte y es por la emoción, como si fuera la primavera, yo muriendo. Usted llegó a mi vida de repente, yo muriendo. Oye, para que yo tenga su cariño presente, yo muriendo. Quiero tenerla conmigo y vivir enamorado, yo muriendo. Téngalo por seguro, quiero tenerla a mi lado. Tócame ahí esa guajirita, que me estaba acordando de unas decimitas. Resulta que hay un amigo allá en mi pueblo, en Guire Melena, que me dice: Pancho, lo que pasa es que ya cuando tú te vas para La Habana, los problemas de La Habana son otros, el tránsito, los semáforos. Pero cuando tú vienes para acá, para casa de tu amistad, de la familia y tal, y entonces, bueno, pues acuérdate que aquí hay otros problemas. El campo tiene otra realidad. Y me contó estas decimitas. No sé si fue una experiencia personal, pero bueno, cualquier, como decían las películas mexicanas aquellas viejas, cualquier parecido con alguien de la concurrencia es pura coincidencia. Entonces, recuerdo que entré en el bar y al pasar la tarde aquella llevé más de una botella en el cuerpo hacia mi hogar. Qué manera de tomar, estaba en estado beodo. Doble lo veía todo y eso me hizo comprender que el hombre puede beber, pero nunca de ese modo. Al cruzar por un potrero para adelantar camino, dos toros de color vino venían de modo fiero. Corrí perdiendo el sombrero al pie de una matojera, pero sin que yo pudiera darme cuenta, en realidad un toro era de verdad. Y el otro, toro no era. Medio muerto y casi a gatas, mi salvación descubrí. ¿Cuándo? Cuando de repente vi el auxilio de dos matas. En esas horas ingratas fui a subir a la carrera, pero sin que yo pudiera darme cuenta, en realidad una mata era verdad, pero la otra no era. Y aquí me tiene, doctor, que no sé cómo he llegado. Creo que estoy destrozado de acuerdo con el dolor, dice el médico. Pero dígame, señor, ¿qué le pasó en su carrera?, dice aquel. Ay, doctor, si usted supiera. De las dos matas que vi, en la que no era subí. Y llegó el toro que era. Exactamente. Ahí, estamos improvisando aquí. Venga, bien. Bueno, vamos a hacer un temita instrumental. Que cante el 3 ahora. Entonces dice así, voy para allá.
poquito. Quiero alegrar al mundo con mis
sabor natural. Tengo que alegrar al mundo con mi ritmo tropical, porque por mis venas corren guarapo, pimienta y sal. Porque corren por mis venas guarapo, pimienta y sal. Cuando se agita mi cuerpo y me pongo a guarachar, se me alborota el picante y a todos lo va a gozar. Se me alborota el picante y a todos lo va a gozar. La música de Cuba es sabrosa. ¡Qué buena es para gozar! 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 Porque la música de Cuba es sabrosa. ¡Qué buena es para gozar! Oye, cuántas cosas pasarán, mira tú lo que la cosa. ¡Qué buena! Yo que tanto le canté caridad y el rensuelo. Ahora para la parte del tema tengo que pedir su consuelo. Pórtense bien.
quiero alegrar al mundo con mi sabor natural. Tengo que alegrar al mundo con mi ritmo tropical, porque por mis venas corren guarapo, pimienta y sal, porque corren.